Hoy más que nunca es importante hablar de vacunas y progresos médicos. Luego de varios meses de confinamiento en México, en todo el mundo sigue la búsqueda de la cura contra la emergencia internacional de coronavirus. Y hay buenos resultados, pero habrá que esperar. Mientras desde Rusia, Vladimir Putin ya probó una vacuna y se comenzará la producción masiva, en México, Carlos Slim puso manos a la obra y tanto en nuestro país como en Argentina, se comenzará la producción de una vacuna. Así, se dotará a Latinoamérica y al Caribe de la vacuna de AstraZeneca. Pero, ¿esto qué significa exactamente? ¿Quiere decir que ya nos salvamos? No, todavía no. Te contamos. Para que una vacuna sea aprobada, necesita superar varias fases. Lo primero es realizar los estudios preclínicos, es decir, estudios que todavía no involucran a los seres humanos. Ahí todo se hace en un laboratorio. En esta etapa se seleccionan los ingredientes de la vacuna. Si todo sale bien en esta etapa, la vacuna avanza a la etapa clínica, cuya explicación es muy sencilla. Ahí comienza la participación de los seres humanos. Esta etapa se divide en tres fases, que cambian por el número de personas que participan y el enfoque que tienen. La fase 1 consiste principalmente en evaluar la seguridad de la vacuna. También se busca probar definitivamente qué tan eficaz puede llegar a ser el medicamento. En esta fase participan entre 20 y 80 personas. Si funciona, pasa a la fase 2. En la fase 2 se define la dosis que mejor resultados obtiene, por lo que los experimentos en este momento empiezan a tener grupos controlados. En esta fase participan cientos de personas. Si muestran avances positivos, comienza la fase 3. Se empiezan a hacer pruebas en miles de personas. Aquí, muchos de los participantes tienen que ser de los grupos de riesgo de la enfermedad, conocidos como población clave. Si la vacuna tiene buenos resultados pasando la fase 3, sigue la autorización. Esta etapa cambia de país a país y corresponde a las autoridades reguladoras. En esta fase, dichas autoridades tienen la tarea de comprobar la calidad, la seguridad y la eficacia de la nueva vacuna y el laboratorio. Si todas estas pruebas y ensayos acaban de forma positiva y correcta, el nuevo medicamento termina en la farmacia en su fase 4, o fase de farmacovigilancia. En este momento, la vacuna ya se encuentra en venta, pero el fabricante sigue llevando a cabo pruebas para evaluar la seguridad. Se empieza a estudiar que su efecto sea duradero, se califican las posibles actualizaciones y se publican nuevas indicaciones en caso de ser necesario. Esto se aplica para todas las vacunas, pero regresando a la vacuna contra el coronavirus, incluso si se aprobara el día de mañana, su aplicación no sería inmediata. Se debe lograr su producción a gran escala, y aunque garantizaron que se optimizará el tiempo, la realidad es que será hasta el próximo año que comience su aplicación masiva. Los trabajos para frenar la emergencia internacional de coronavirus siguen, y aunque hay esperanzas, es importante no dejar de lado las indicaciones para cuidar de nuestra salud.